hauteskundetarako autogaiak aukeratu, agintaldi honetarako lanplana egin ere bai. Iritarrak dituzten arazoak konpontzeko hainbat ekimen, gobernuaren aurrekontuak zuzendu eta Euskadi modernizatzeko erreformak landu. Eta martxan jarri gara eta zuek zarete lan guztionen honen ikuskariok. Celebramos este comité tres meses después del Congreso Extraordinario en el que renovamos nuestros órganos nacionales. Es, por tanto, el segundo comité nacional ante el que esta Ejecutiva comparece. Y es este el primer hecho que me gustaría destacar, porque no es habitual celebrar dos comités nacionales en tan solo tres meses. Lo dije en aquel Congreso de septiembre y lo estamos demostrando. Vamos a rendir cuentas ante vosotros. Vais a ser los primeros auditores de nuestra gestión. Hoy os traemos el plan de trabajo de la Comisión Ejecutiva para este mandato. Los diferentes secretarios de área os presentan sus proyectos para estos años, para que controléis y participéis en su gestión porque queremos hacer de nuestra acción política una labor compartida entre todos. Queremos ampliar nuestra base de militantes y simpatizantes para hacer que nuestro partido sea más grande, una organización más fuerte. Queremos actualizar nuestros instrumentos de participación para que nuestro partido sea realmente una organización abierta, con capacidad de reactivar y fortalecer los vínculos con la ciudadanía y con todos aquellos sectores sociales que quieren reencontrarse nuevamente con nosotros. Queremos ser un partido capaz de ofrecer diálogo y entendimiento para afrontar los grandes desafíos que tiene este país. Queremos un partido que pueda ganarse la confianza de la ciudadanía, que ofrezca un proyecto claro y alternativo para hacerse cargo de la situación de este país y de los problemas de sus gentes. Queremos un partido que trabaje por hacer de Euskadi un país moderno e integrador, en el que el progreso y el bienestar sean un patrimonio de todos. Somos el Partido Socialista, el partido que hace del progreso, la igualdad y de la justicia social su razón de ser. Y estamos en un momento político muy trascendental que exige especial acierto por nuestra parte, a seis meses de unas elecciones municipales y forales en las que nos jugamos mucho. Unas elecciones que estoy segura van a marcar un punto de inflexión para los socialistas en Euskadi y también en el conjunto de España. Un tiempo trascendental también para la ciudadanía, porque si algo está quedando claro en estos tiempos, son dos cosas. Que las derechas siguen sin ver la realidad. Porque Rajoy cree que la crisis es historia pasada y Urcuyu le secunda al decir que lo peor ya ha pasado en Euskadi y que esa crisis sigue porque siguen las consecuencias sociales y económicas que unas políticas neoliberales profundamente equivocadas. Queda en evidencia que es la derecha, con sus recortes, la principal responsable de que la crisis esté afectando a los sectores más débiles de la sociedad, la responsable de facilitar los despidos, de rebajar los salarios y de empobrecer a las clases medias. Y está quedando en evidencia que necesitamos un Partido Socialista fuerte para dar un giro a esta situación. Que cuando el Partido Socialista no está bien, la gente lo pasa mal y que hoy es mucha gente la que lo está pasando mal. Lo estamos viendo en el conjunto de España y lo que es peor, con el PP la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es cada día más grande. Cada nueva decisión, cada nueva reforma, cada nuevo recorte de servicio público es un ataque a los más débiles, es un torpedo en la línea de flotación de la igualdad y la cohesión social, es un ataque directo a la convivencia. La reforma laboral del PP solo está sirviendo para abaratar y favorecer los despidos, para reducir los salarios y aumentar la precariedad y la temporalidad laboral. La reforma fiscal de Montoro solo ha servido para amnistiar a los defraudadores, para beneficiar a las grandes rentas y penalizar a los autónomos y a las pequeñas empresas. O la reforma de las pensiones que provoca el empobrecimiento de nuestros jubilados. Después de tres décadas de democracia, este año 2015 va a ser el primer año en el que nuestros pensionistas pierdan valor adquisitivo en sus pensiones. Y somos nosotros, los socialistas, la única alternativa sensata y creíble que puede poner fin a todos estos desmanes. Somos los únicos con un proyecto serio para salir de la crisis con equidad y justicia para todos. Pero la alternativa a esta derecha y sus políticas. No son tampoco esas nuevas fuerzas que resultan muy atractivas cuando actúan de tertulianos televisivos, pero que hacen aguas a la hora de proponer soluciones viables y creíbles. Y no podemos perder mucho tiempo con ellos. No sabemos dónde van y es imposible saber lo que proponen de verdad a los ciudadanos. Y mientras otros deciden qué quieren ser de mayores, nosotros tenemos claro lo que somos y lo que proponemos. Conseguir que los ciudadanos sean más libres y solo serán más libres si son más iguales. Porque un ciudadano no es plenamente libre si no tiene garantizada su atención sanitaria cuando tiene un problema de salud. No puede ser libre si no puede formarse y educarse para llegar tan lejos como sus capacidades le permitan. No puede ser libre si al final de su vida no tiene una pensión digna. Y hoy, cada día que pasa, somos más desiguales. Y no puede haber libertad. Si no hay igualdad, toca actuar. Y para ello, los socialistas somos los únicos que tenemos un proyecto sensato y creíble, capaz de cambiar todas estas cosas. Y somos nosotros, además, los que hemos construido todo este sistema público y los que hemos defendido la democracia y la libertad aquí, porque en Euskadi lo sabemos muy bien. Gure gisartea, gero eta Artea, Geroeta Desverdiñagoada. eta Gutsiendutenen Arteco, Aldea, Geroeta Andiagoada. Espainian gertatzen ari da, baina baita ere Euskadi. Eta bai, urku politikak, edo politika faltak, txiroak txiroagoak bihurtzen ari da. Gutxien dutenen arazoak handitzen ari da. Plan enplegoak geldi arazten dituenean, pobrezia energetikoaren aurkako neurriak ostopatzen dituenean, iruzur fiskalari aurre egiteari uko egiten dionean, hori guztia egiten du urkullu jauna. Krisiaren aurkako borrokan gobernu hau alferrutsa da. Eta sozialisto gara gure ekimenekin iritarren arazoak konpotzen ari garenok. Oposizioan herriaren erantzunkizuna gu karto dugu. Eta bide honetan jarraituko dugu aurrera. Lo decía, está pasando en el conjunto de España, pero en Euskadi también. También en Euskadi está empezando a prender la llama de la desigualdad. Ya no solo porque hay vascos de primera y de segunda a los ojos del imaginario nacionalista. Los hay, y cada vez más, en función de dónde nazcas, en función de dónde trabajas, si es que trabajas, y de si tienes dinero o no. Si no fuera por los socialistas, en Euskadi la desigualdad sería todavía mucho mayor, porque tenemos un gobierno vasco perezoso y sin iniciativa que renuncia a utilizar las herramientas que tiene a su alcance para salir de la crisis. Un Gobierno que simplemente se deja llevar por la corriente. Porque tenemos un Gobierno que ha abandonado las políticas de inserción laboral y que ha convertido la ambide en un instrumento ineficaz para ayudar a los desempleados a encontrar un empleo. Porque en Euskadi, si no fuese por los socialistas, tendríamos un Gobierno que permitiría que haya vascos a los que se les corta la luz porque no tienen dinero para pagar sus facturas. Porque tenemos un Gobierno que no está reclamando que se persiga a los que defraudan o a los que huyen con su dinero a otros países para evitar pagar impuestos en Euskadi. Un Gobierno que ha tumbado por enésima vez la posibilidad de tener un verdadero plan de lucha contra el fraude que acabe con todas estas situaciones. Y lo hace, además de la mano de la supuestamente izquierda de Bildu, que tras décadas llamando a la revolución se ha convertido en el más ardoroso defensor de la foralidad desde que han empezado a pisar la moqueta de los despachos. Bildu ha sido el aliado del PNV para impedir que en Euskadi pueda existir un verdadero plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, que permita perseguir a los tramposos y recuperar el dinero que hoy se nos escapa por las rendijas fiscales. Y no estamos pidiendo milagros, son solo cuestiones de sentido común. Se trata de conseguir que el dinero de todos se destine a hacer frente a los problemas de todos, pero es imposible cuando algunos persisten en rehuir su responsabilidad. Y también lo admite y lo reivindica así el economista francés Thomas Piketty: sin impuestos no puede existir un destino común ni la capacidad colectiva de actuar. Y hoy la sociedad vasca no puede tener un destino común por mucho que hice ni curriñas, mientras PNV y Bildu impidan luchar de forma eficaz contra el fraude, o que el Parlamento, en el que estamos representados todos los vascos, decida sobre los impuestos que pagamos todos. Yo quiero que todos los ciudadanos vascos, vivamos donde vivamos, seamos iguales, que paguemos los mismos impuestos, que tengamos los mismos servicios públicos y las mismas oportunidades. Esa es la Euskadi que yo quiero, la Euskadi de los iguales, la Euskadi de la igualdad. Por eso me rebelo contra los discursos demagógicos y la utilización interesada de datos falsos para atacar las políticas y los servicios de protección social que tanto nos ha costado levantar en este país y que hasta ahora nos distinguían del resto de España. Y no podemos permitirlo. No podemos permitir que por puros intereses electorales Maroto y el PP prendan la llama de la xenofobia en nuestra sociedad y traten de criminalizar al inmigrante. Pero no nos engañemos. En el fondo, lo que esconden todos estos insultos, lo que hay detrás de tanto desatino, no es otra cosa que el intento del Partido Popular de acabar con el sistema de protección social de los vascos. Y en esta tarea no están solos. Porque, si hoy el sistema de protección social está en crisis, no es solo por la irresponsabilidad de Maroto y del Partido Popular, lo es también por la incapacidad del Gobierno vasco y de su consejero Aburto para hacer una gestión eficaz de las políticas sociales y de impulsar las necesarias reformas del AMBIDE para hacerlo eficaz. Tras dos años de fracaso al frente de la cartera. Más sensible que puede haber en un periodo de crisis, la de empleo y asuntos sociales, el consejero Aburto va a dejar el departamento empantanado, sin haber resuelto ninguno de los problemas que tenía cuando llegó y sin hacer de Lambide un verdadero agente activo en la lucha contra el paro en Euskadi. Un Lambide que realmente atienda a los parados, que les ayude con planes de formación y con itinerarios personalizados, cosa que hoy no hace o lo hace de forma muy deficiente. Porque Aburto lleva meses con la cabeza puesta en el Ayuntamiento de Bilbao y no se ocupa de dar una respuesta a los 168.000 parados que tenemos en Euskadi, ni tampoco a los, a los preceptores de renta de garantía de ingresos de toda Euskadi, que son 65.000. Y en Bilbao también tenemos muchos parados, 30.000 en concreto, más que la media de Euskadi. Y tenemos 16.000 demandantes de renta de garantía de ingresos. Aquí, en Bilbao, tiene el señor Aburto un buen puñado de víctimas de su fracaso, de su desidia y de su mala gestión, que necesitaban un consejero que resolviese sus problemas en vez de un candidato que se ha dedicado a hacerse fotos y a pegar carteles. En la gestión de las políticas sociales hace falta rigor y responsabilidad y menos demagogia y cálculos electorales para defender el sistema, para sostenerlo y también para ampliarlo a más gente. Porque sí, compañeros. Nosotros estamos a favor de extender las ayudas a todas aquellas personas que lo necesiten. <laughs> Tenemos que garantizar que la solidaridad de todos llega a todo el que lo necesita, pero para ello es necesario que el Gobierno gestione con eficacia esas políticas sociales, adoptando también todas las medidas necesarias para combatir la picaresca y el mal uso de las mismas. Porque estamos en política para algo más que para predicar. Estamos para hacer una sociedad más justa y más igualitaria, para garantizar que tengamos sanidad y educación de calidad para todos, para defender las políticas sociales como garantía de igualdad y de solidaridad. Esa es la realidad que nos preocupa y esa es la que tenemos que atender los socialistas vascos. Y por eso hemos negociado los presupuestos del Gobierno vasco, para tratar de paliar la situación de esas miles de personas que lo están pasando mal para impulsar medidas de fomento del empleo, para ampliar los recursos para educación y sanidad, para ayudar a las familias, para reforzar y hacer crecer las políticas sociales y corregir la senda de la desigualdad a la que nos encamina el Gobierno de Urcuyu. En el anterior Comité Nacional, desde esta misma sala, anuncié que si el Gobierno vasco quería empezar a hablar con los socialistas, debía incluir un paquete de 150 millones de euros con propuestas de medidas económicas, medidas de empleo y medidas sociales. Era la condición previa que pusimos los socialistas para empezar a hablar con el Gobierno vasco. 150 millones para incentivar el empleo, para ayudar a la promoción económica, la innovación y la internacionalización de las empresas, para garantizar la protección social de los más necesitados para ayudar a las familias y a la conciliación de las familias con el trabajo, para modernizar nuestros servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, y para aumentar la solidaridad, no solo dentro de Euskadi, sino también hacia afuera, con una buena política de cooperación al desarrollo. Y lo hizo, el Gobierno vasco lo hizo, pero nosotros no nos conformábamos con eso, no era suficiente. Y por ello hemos introducido, por medio de enmiendas, otros 35 millones de euros porque creímos que había margen para ello y era necesario. Enmiendas en las que, entre otras cosas, hemos introducido un millón de euros más para las ayudas de emergencia social que se añaden al medio millón que ya habíamos introducido en el proyecto original. 200.000 euros, por ejemplo, para combatir la pobreza energética para todas esas familias que quedan al margen de las ayudas sociales y que, sin embargo, no pueden pagar su factura energética ayudas a la conciliación incrementando la partida original para que llegue a todo el mundo hemos dicho que el empleo tiene que ser el primer instrumento para la cohesión por eso nuestras eh, iniciativas nuestras enmiendas Iban también van para el empleo y por eso hemos reforzado los planes locales de empleo focalizándolos en los mayores de 45 años porque son las personas que más difícil tienen acceder a un empleo y también, Hemos reforzado los planes de I ⁇ de Masí, o también hemos intentado reforzar ayudas para los desempleados con formación y con iniciativas para la edificación sostenible, porque son colectivos especialmente castigados en esta crisis. Y, por supuesto, ¿cómo no? Hemos reforzado los servicios públicos. Hemos reforzado los servicios públicos con más de 4 millones en educación y otros 4 millones en sanidad. Y hemos impulsado infraestructuras fundamentales que, si no llega a ser por nosotros, el Gobierno vasco las hubiera dejado paralizadas, como son la línea 4 y 5 del Metro Bilbao. En total, 185 millones dirigidos a las necesidades de los que peor lo están pasando, a impulsar el empleo y a reforzar los servicios públicos. 185 millones que van a resolver los problemas de muchas personas de este país. Porque nuestra prioridad no es dar estabilidad a los gobiernos, no. Es dar estabilidad a las personas, que son nuestra responsabilidad. Por eso estos presupuestos. No son los presupuestos que hubiera hecho un gobierno socialista, pero sí son mejores para la gente y para el país, gracias a las aportaciones del Partido Socialista. Y hoy quiero recordar el compromiso adquirido hace tres meses en el Congreso Extraordinario, cuando me encomendasteis la tarea de ser secretaria general del Partido, cuando la nueva Ejecutiva y este nuevo Comité Nacional asumiéramos como hoja de ruta una resolución guiada. Fundamentalmente a la lucha contra la desigualdad. Dijimos en nuestro Congreso: estamos dispuestos a discutir, a debatir y a acordar cada reforma que se quiera plantear. Tenemos nuestras propias propuestas, pero los socialistas solo llegaremos a aquellos acuerdos que faciliten a los ciudadanos desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y en libertad. Eso es lo que dijimos y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Socialista no es un partido de trileros. Los socialistas no andamos escondiendo las bolitas para engañar a los ciudadanos. Son otros los que intentan hacer creer que tienen modelos sociales y económicos alternativos, pero los cambian todos por la construcción nacional, como explicitó el señor Arraiz el jueves pasado en su enésima oferta al señor Urcuyu. Son otros los que dicen querer más inversiones y más programas en empleo, para, pero finalmente los cambian por proyectos electorales para su alcalde en Vitoria, como plantea el Partido Popular. Nosotros nos proponemos combatir la desigualdad y garantizar los derechos sociales para todos. Lo advertimos y lo hemos conseguido del Gobierno vasco. Hemos conseguido reconducir las cuentas del señor Urcuyu. Nosotros nos proponemos que el Gobierno se centre en los ciudadanos y no en las patrias. El endacari lo ha asumido en estos presupuestos. Nosotros propusimos hablar de empleo, servicios públicos y protección social, y el Gobierno lo ha admitido. Nosotros queremos que los mayores recursos disponibles se destinen a las necesidades de las personas y no se pierdan por las grietas de un Ejecutivo que no tiene ideas. El Ejecutivo ha aceptado las propuestas que le hemos presentado los socialistas y nosotros no engañamos, no hay bolitas que esconder, no hay trile aquí. Hemos hecho lo que hace tres meses dijimos públicamente que íbamos a hacer y lo que nos corresponde ahora. Desde el 1 de enero es vigilar cada euro de ese presupuesto, vigilar a ese gobierno despistado, más pendiente de promover candidatos que de los ciudadanos. Facilitamos estas cuentas porque creemos que es mejor para la gente que ir a la prórroga, sin más rodeos. Como también va a ser mejor para la gente y para el país, la reforma, el proyecto de país que tenemos los socialistas, la reforma del modelo institucional que vamos a plantear. Vamos a presentar una reforma de la Ley de Territorios Históricos para repensar el modelo de país, el modelo de Euskadi, que queremos para hacerlo más justo y más eficiente. Una reforma para acabar con la desigualdad entre los territorios, acabar con las desigualdades entre los ciudadanos, acabar con el despilfarro y la duplicidad de múltiples organismos y servicios. Queremos un país moderno que garantice la igualdad entre sus ciudadanos con un único sistema fiscal y con unos servicios iguales para todos, donde la representación de los vascos resida de verdad en el Parlamento, porque eso queremos que sea el Parlamento de Vitoria, que legisle sobre aquello que nos afecta a todos. Y vamos a pelear también por una ley municipal mejor que la que ha planteado el gobierno y que realmente atienda a las necesidades de nuestros ayuntamientos, que les dote de los recursos necesarios para prestar los servicios que sus ciudadanos les demandan y que esos recursos no dependan de la voluntad arbitraria del partido que gobierne en cada momento, cada diputación foral. Esa es nuestra hoja de ruta para los próximos meses, los grandes proyectos que tenemos a medio plazo, pero tenemos un reto mucho más inmediato. Un objetivo al que todos los miembros de este Comité Nacional y de este Partido estamos llamados, que son las elecciones municipales y forales. Lo he dicho al comienzo, los socialistas nos jugamos el ser en estas elecciones y por eso es urgente que nos pongamos las pilas, que hagamos de estos comicios nuestra prioridad máxima. Y quiero deciros que esta vez, más que nunca, estas elecciones las tenemos que afrontar en clave local. Los ciudadanos tienen que saber que lo que se decide en estas elecciones es el alcalde que gobernará su pueblo o su ciudad. Y por eso es fundamental que todos los militantes y simpatizantes trabajemos desde la cercanía y el contacto directo con los ciudadanos. Este Comité Nacional tiene que ratificar hoy los candidatos a las alcaldías de los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes. Hemos elegido ya a las personas. Tenemos a los mejores candidatos y candidatas. Toca ahora salir a socializar nuestras propuestas. Queremos recuperar la confianza de cientos de ciudadanos que sintonizan con nuestros valores. Y para ello, quiero que en todos los municipios, en todos, se pongan en marcha procesos de diálogo y participación, procesos de debate abiertos a todos aquellos ciudadanos y colectivos que quieran aportar sus ideas, que quieran participar con nosotros en este proyecto de cambio. Queremos contar con ellos para construir ese futuro mejor. Y toca, por supuesto, patear las calles y estar con la gente, explicarles la importancia que tiene tener un alcalde socialista en su ayuntamiento. Porque allí donde gobierna un socialista, el municipio es mucho más solidario, se progresa mucho más equilibradamente, el empleo se convierte en la prioridad, los servicios sociales se mantienen a pesar de la crisis. Lo dije. Hace unos días, cuando tuve la ocasión de presentar la candidatura de Miquel Torres, no es una cuestión de simpatías personales, es una cuestión de país, de necesidad social y política, porque son muchos los problemas que tenemos a nuestro alrededor y necesitamos dirigentes políticos capaces y comprometidos con su pueblo y con sus vecinos. La transformación social y política que queremos desarrollar en este país tiene que comenzar desde los ayuntamientos, porque son la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando tienen un problema. Porque frente a un PNV que gobierna las instituciones como si fueran un bachoqui, frente a un Bildu que se presenta como nuevo, pero que en tres años en Guipúzcoa ha demostrado lo peor de la política vieja excluyente, sectaria e inútil, frente a un Partido Popular insensible a los problemas de la gente, que recorta derechos y abandona a su suerte a las personas, frente a esas nuevas fuerzas también que prometen asaltar los cielos, pero que nunca pisan la tierra, más empeñados en ganarnos a nosotros que en acabar con las políticas de la derecha, frente a todos ellos, nosotros somos la única fuerza. Que piensa en la mayoría de las personas. Somos el único partido que antepone los intereses del país frente a los intereses de cada partido. Somos los socialistas los únicos que atendemos a todos, que gobernamos para todos, que no preguntamos el origen, sino las necesidades, que no queremos levantar barreras, sino derribar prejuicios, los únicos que creemos en los derechos y libertades iguales para todos. ...y no en prebendas medievales. Somos los socialistas los únicos que queremos... ...un país que progrese de forma equilibrada... ...sin dejar a nadie abandonado a su suerte. Un país con futuro... ...en el que todo el mundo tenga las mismas oportunidades... ...independientemente de su sexo... ...independientemente de en qué territorio... ...en qué ciudad viva. Porque todos los ciudadanos, todos somos vascos... ...y todos tenemos los mismos derechos. Por eso es importante tener unos buenos resultados. Por eso es importante tener muchas alcaldías. Por eso es imprescindible que consigamos más concejales y concejalas de las que tenemos ahora. Porque solo con alcaldes y alcaldesas socialistas podremos corregir las enormes desigualdades que están creciendo a nuestro alrededor. En los municipios, compañeros y compañeras, empieza el cambio. El cambio que se producirá en España y en Euskadi. Y a ello os emplazo y os animo a trabajar a partir del 1 de enero. Muchas gracias.